Buen día. En la actividad física, la animación o porrismo consiste en el uso organizado de música, baile y gimnasia. Los espectáculos de animación son muy frecuentes, sobre todo en deportes de equipo. La animación ha cobrado tal importancia que ha pasado a considerarse una actividad física extrema. Bienvenidos a la nueva temporada de Actívate desde casa por iniciativa del rector de nuestra universidad, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, donde conocerá a los deportistas más destacados del Centro de Fomento al Deporte UJAT, quienes nos platicarán sobre su experiencia de vida en el deporte y, por supuesto, desde casa usted podrá activarse a través de las rutinas de este día. Estamos transmitiendo desde TV UJAT, canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre. Nos puede sintonizar en el canal 35 del sistema de cable local y en www.ujat.tv. En YouTube nos encuentras como TV UJAT. En este día vamos a iniciar con la maestra Virginia Yáñez Figueroa, directora del Centro de Fomento al Deporte. Adelante, maestra. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes en el estudio, sobre todo para llevarles unas pequeñas rutinas a los que están en casa, están trabajando en oficina. Hoy en día estamos viviendo una situación muy preocupante, que es la pandemia. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con una rutina muy básica, sencilla, pero que nos va a ayudar mucho a desestresarnos y sobre todo a volvernos a activar. Para los que estamos en casa tomando clases en línea, nos va a ayudar mucho. Los que están en oficina, entonces veamos, hoy nos van a apoyar Michelle y Mildred para que empecemos a hacer los ejercicios. Allí en casita, recuerden que son dos veces cada repetición. Aquí solamente vamos a hacer una serie, pero en casita son dos. Empezamos con Michelle y Mildred. Vamos a empezar, si ustedes están frente a su computadora, pueden empezar ahí sentados. Empezamos con rotación de cuello hacia la derecha. Es importante que lo hagan lento y contraído. Inhalar por la nariz y exhalar por la boca, eso es. Es muy importante que siempre traten de inhalar por su nariz y exhalar por su boca. Esto nos ayuda a oxigenar los pulmones, eso es, liberar toxinas. Cambiamos, ahora vamos a estirar el cuello, primero del lado derecho, nos apoyamos con nuestra mano, eso es. 8 segundos estiramos, lento y contraído. Es importante que no lo sientan como una actividad rígida, sino al contrario, como un estiramiento que nos va a fortalecer y que nos va a desestresar. Muy bien, eso es. Ahora vamos a hacer rotación de hombros hacia atrás. Hacemos 8 giros, lento y contraído. 8, eso es. Allí en casita lo pueden hacer sentados, parados. Muy bien. 8 rotaciones al frente. Aquí solamente estamos haciendo una serie de cada uno, pero en casa traten de hacer dos series de cada ejercicio. Lento y contraído, muy bien. Ahora vamos a estirar brazos. Por ejemplo, Michelle se va a quedar sentada y Mildred lo va a hacer parada. Para que ustedes tengan la variante en casita, lo pueden hacer ya sea parados o sentados. Vamos a estirar brazos al frente. Primero estiramos a un lado, eso es. Me quedo 8 segundos estirando. Muy bien. Lado contrario. Estiramos los dos y ahora hacemos rotación de muñecas. 8 giros hacia afuera, lento y contraído. Y 8 giros al frente. Eso es. 8 giros lado contrario. Es importante que en casa sigan la respiración, inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Ahora vamos a hacer flexiones de brazos, los dejamos estirados al frente y vamos a hacer flexiones como si trabajáramos bíceps. Flexiono, inhalo, exhalo, lento y contraído. Hacemos 8 tiempos igual. Muy bien, inhala por tu nariz, exhala por tu boca. Inhala por tu nariz y exhala por tu boca, eso es. Muy bien, activamos nuestros brazos, nuestro cuello. Ahora vamos a enfocarnos en nuestra espalda, nuestro lumbar. Lo pueden hacer parados o sentados. Voy a inhalar por la nariz con la espalda recta. Inhalo, tomo aire lo más que pueda y ahora exhalo y voy a bajar mi espalda hasta donde alcance a llegar. Si alcanzo a tocar el piso, los que están parados, muy bien. Si estás sentado, dejas caer tu espalda. Regresa lento y contraído.
debemos de hacer 8 respiraciones. Inhala por tu nariz y exhala por tu boca. Lento y contraído. Muy bien. Trata de inhalar lo más que puedas aire y exhalarlo. Lento y contraído. Hacemos 2 más. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Inhala. Exhala. Última vez, allá en casita. Recuerda inhalar aire. Eso es. Mete lo más que puedas de aire puro. Y exhala. Eso es. Libera todas esas toxinas que tenemos. Última vez. Inhala. Y exhala. Eso es. Bien. Ahora nos quedamos sentados. Vean cómo en casita o en su oficina pueden utilizar su silla de oficina para trabajar y fortalecer las piernas. Igual, sentada, Mildred. Ajá, los dos sentados. Vamos a empezar primero calentando un poquito las articulaciones. Estiramos una pierna, la dejamos ahí y hacemos rotación de tobillo. 8 segundos. Muy bien. Esto nos ayuda a activar la circulación de la sangre de nuestras piernas. De tanto tiempo estar sentado, pierna contraria, lo mismo. Eso es. Son 8 rotaciones hacia el lado derecho y otras 8 rotaciones hacia el lado izquierdo. Todo el tiempo con la pierna estirada. Inhala por tu nariz y exhala por tu boca. Muy bien. Ahora vamos a meterle un poquito más de intensidad. Vamos a hacer flexiones ahí sentados. Vamos a estirar, inhala y exhala para cuádriceps. Una y una. Inhala, exhala, eso es. Hacemos 8. Lento y contraído. Muy bien. Lado contrario. Cuando ya son un poquito más avanzados, igual y pueden colocar, quizás puedan, alguna calceta, puedan colocarle ya sea arena o ya sea piedritas y colocarla alrededor del tobillo para que esto genere un poquito más de peso y tenga un poquito más de trabajo intenso. Vamos a combinarlo con lo que sería trabajo de tríceps, la parte lateral de los brazos. Me voy a colocar un poquito más al frente, los glúteos hacia afuera. Voy a inhalar cuando bajo y cuando exhalo voy arriba. Va, ahorita lo van a trabajar Mildred y Michelle. Eso es. Hacemos 8 repeticiones, lento y contraído. Inhala, exhala, muy bien. Eso es. Cambio, sentados. Y otra vez hacemos extensiones, 8 de un lado, 8 lado contrario. Eso es. Inhala y exhala. Bien. Lado contrario. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Eso es. Y una vez más hacemos fondos para tríceps. Inhala y exhala. Muy bien. 2 más. Vamos arriba. Nos colocamos parados a un lado de la silla. Podemos colocar las sillas encontradas para que nos apoyemos de la parte de arriba de nuestra silla. Vamos a empezar trabajando lo que serían los abductores, la parte lateral de los glúteos. Vamos a hacer elevaciones, 8 elevaciones laterales, va. Sube lo más que puedas. Si son principiantes, obviamente no van a subir mucho, van a subir a un ángulo de 45 grados. Pero si ya son más avanzados, van a lograr subir a 90 grados. Me quedo arriba, 8 segundos. Me quedo arriba, eso es. Esto nos ayuda a trabajar un poquito más el músculo, que sea un poquito más contraído. Lado contrario. Invertimos, eso es, para no darle la espalda a la cámara. Lado contrario, inhala y exhala. Muy bien. Igual en casita, si tienen ligas, ahorita que están muy de moda las ligas de tensión, nos ayudan mucho. Colocan las ligas en la parte del tobillo y eso les ayuda a hacer un poquito más de fuerza. Me quedo arriba 8 segundos.
Muy bien. Inhala y exhala. Recuerden todo el tiempo inhalar por su nariz y exhalar por su boca. Cambio, vamos con trabajo de glúteos. Vamos a hacer igual patadas, pero ahora hacia atrás, ¿sí? 8 patadas de un lado, inhala y exhala. Es importante que la pierna esté completamente estirada y los pies no estén en punta, sino que se mantengan en flex. Inhalo y exhalo. Lo mismo, me quedo 8 segundos arriba apretando glúteos. Inhalo y exhalo, muy bien. Cambio, lado contrario. Eso es. Y 8 segundos arriba, lo mismo. Me quedo arriba. Eso es. Cambio. Vamos al frente. Miramos al frente y vamos a estirar. Muy importante. Inhala, toma aire, sostengo y exhalo. Otra vez. Inhala y exhala. Hacemos 2 más. Esto nos ayuda mucho. Eso es, a desestresarnos, tomar aire, inhalar y exhalar. Una vez más, inhala y exhala. Me quedo abajo como si fueran una muñequita de trapo. Ahí este ejercicio nos ayuda mucho a estirar nuestra espalda, a relajarnos. Eso es, inhalo y exhalo, me quedo ahí abajo 8 segundos. Vamos arriba, muy bien. Volvemos contigo, Berito, al estudio. Gracias. Gracias, maestra. Con una condición física óptima, cualquier atleta o equipo puede funcionar al máximo de su potencial. El éxito de un atleta es determinado por lo bien que está en condición. Estamos en vivo en Actívate desde casa y la línea continúa abierta para que compartas tus preguntas y comentarios al 9933-5815-96. Después de una pausa promocional, platicaremos con la psicóloga Shirley Azaret Gallegos Javier, quien nos hablará de la influencia del deporte en la personalidad de un estudiante. Ya regresamos. Estamos de regreso en Actívate desde casa, el espacio deportivo de nuestra universidad creado para ti desde el canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre. Puedes sintonizarnos en el canal 35 del sistema de cable local y en www.ujat.tv. Posterior al programa pueden consultar este contenido en YouTube, en donde nos encuentras como TV UJAT. Comuníquese con nosotros al número 9933-5815-96 para sus preguntas y comentarios. Le damos la bienvenida a Actívate desde casa a la psicóloga Shirley Azaret Gallegos Javier, quien nos hablará en este día acerca de la influencia del deporte en la personalidad de un estudiante. Bienvenida. Hola, Vero, buenos días. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación y contenta de estar aquí de nuevo contigo. Muchas gracias. Para iniciar con esta entrevista, ¿podría comentarnos, psicóloga, qué es la personalidad? Bueno, la personalidad es algo que nosotros vamos creando día con día. Hay dos conceptos muy básicos, el temperamento y cómo es nuestra entidad, nuestra identidad. Entonces, eso lo vamos formando de acuerdo a nuestra sociedad, a lo que vemos día con día, a nuestro entorno y también a nuestra dinámica familiar. Y es de ahí donde nosotros vamos agarrando un poquito de todo de nuestro entorno y creamos la personalidad. La personalidad. ¿Y qué tipos de personalidades existen? ¿Tienen alguna clasificación? Claro que sí, les repito, de acuerdo al entorno donde estamos. Hay personas que son tímidas, extrovertidas, que son más dinámicas, otras más tranquilitas, pero cada uno tiene su esencia. No hay personalidad buena o mala o algo que debamos de seguir, sino cada quien con su esencia, cada quien con su identidad y sobre todo sobresaltar en nuestros pequeños aceptos, cualidades y habilidades. En la etapa de la juventud como estudiantes universitarios, ¿cuál es esa personalidad que creamos en esta etapa de nuestra vida? Bueno, pues ya estamos pasando de una etapa a joven adulto y es donde nosotros ya se supone que estamos en la universidad y sabemos o saben qué es lo que quieren hacer de su vida. Por eso eligen una carrera de acuerdo a sus habilidades, cualidades, valores y a lo que van a desempeñar día con día.
como estudiantes mayormente, ¿cómo podría describir usted nuestra realidad, nuestro día a día como estudiantes universitarios? Bueno, esa etapa es una etapa muy bonita de ser universitario, porque te vas realizando el día con día lo que vas a dedicarte profesionalmente, ¿no? Pero igual es una vida muy ajetreada, una vida donde te tienes que organizar y tener mucha disciplina. Y hay dos factores muy importantes. Cuando estás en la vida universitario, pasa que no te adecuas a tus horarios de comida, tal vez a la hora de divertirte, también a la hora de estudio, al momento de pasar con tu familia. Y hay personas o personalidades que se enfrascan mucho de que tengo que ser perfeccionista en el estudio. Y dejamos aparte esa de la diversión o una actividad de entretenimiento y también pasar momentos con nuestra familia. Entonces llega el momento de crisis de un universitario. Y es donde llega el momento de dices, ya no quiero nada, llega esa etapa, pero por eso hay que tener tiempo para todo y una disciplina. Hoy inician su semestre, los de nuevo ingreso, a quienes les deseamos muchísimo éxito. ¿Cómo influiría el deporte en la personalidad? ¿Tendría algún impacto el implementar el ejercicio físico, la práctica del deporte, la actividad física en nuestra vida como estudiantes universitarios, que como ya lo mencionó pues la psicóloga aquí presente, a veces llevamos una vida muy rápida, las tareas, los exámenes, y hasta pues no tenemos mucho tiempo con nuestra familia para convivir por la misma preparación, pero el deporte tendría algún impacto importante en el estudio universitario de un joven. Claro, el deporte es muy importante y bueno, antes que nada, igual felicidades a todos los que entran a estudiar y sobre todo a los juchimanes, ¿no? Que hoy en su primer día. Y una parte muy importante de la universidad que me encanta, igual yo soy juchimana, entonces, es que nos dan esta parte de recreación del deporte, de artes, del estudio, de nuestras prácticas. Y es muy completo, ojalá todas las universidades lo tengan, pero no es simplemente una parte extracurricular, sino es muy importante que el universitario tenga todos estos tiempos de dispersión. Y el deporte no es una pérdida de tiempo, el deporte es algo, una disciplina que se debe llevar toda la vida. Nos platicaba hace rato nuestra maestra que estaba dando ciertos ejercicios para relajación. El cuerpo necesita eso, oxigenarnos. El tan solo hacer un respiro profundo y luego exhalar antes de clases o durante tu actividad hace que te relajes y el cuerpo se oxigena. Hay una cosa muy importante en la neuropsicología que hace que cuando nosotros oxigenamos nuestras células, nuestras neuronas, funcionamos mejor. Entonces, si tú te ejercitas durante toda tu vida o tu vida universitaria, vas a rendir mejor. Es un tiempo muy bien distribuido. Es un tiempo donde te vas a concentrar, los beneficios va a ser concentrarte, atención y sobre todo un buen estado de vigilia. Se oxigena nuestro cerebro a través del ejercicio. Podríamos decir que también impacta al funcionamiento, ¿verdad? En todos los ámbitos. Si tú llevas una rutina del deporte, el deporte te trae mucho más beneficios, aparte de físico, sino en tu día a día. Aprendes a ser disciplinado, porque para hacer un deporte debes de seguir una secuencia y ser disciplinado, organizado en tus tiempos, que es muy importante para los universitarios, y sobre todo éxito y una satisfacción personal de proponerte más metas. Porque tú cuando haces ejercicio, tú logras un objetivo. Al principio, por ejemplo, las pesas. Empiezas a cargar una pesa muy chiquita y después tu cuerpo se va fortaleciendo y te propones cargar más peso. O tu condición física. Empiezas corriendo 100 metros, después 200, después 300, después 400, y eso en tu vida lo aplicas. Tanto en el deporte como en tu vida diaria te vas a proponer metas a corto o largo plazo y las vas a cumplir. Podríamos decir que el deporte es importante para el éxito de nuestros demás logros, por la disciplina que usted mencionaba que va incluida. Exactamente, tanto éxito personal, profesional, y pues de ahí viene todo. Cuando tú haces ejercicio, te sientes bien, generamos endorfinas, que es ese químico de la felicidad. Entonces, tú cuando terminas de hacer ejercicio, te sientes poderoso, te sientes que lo puedes todo, te sientes alivianado en tu cuerpo y te da mucho más energía para seguir tu día.
Si tú haces tu ejercicio en la mañana, pues te da energía. Y en la noche, te digo, en general cualquier horario te da un buen estado de vigilia. ¿Qué pasa con los universitarios? Dicen, me voy a desvelar para terminar todos mis trabajos, mis tareas y ir a la par. Pero si te desvelas, te cansas, al día siguiente no te puedes despertar, estás de mal humor, no comes a tus horas y nosotros necesitamos descansar 8 horas. Una persona que hace ejercicio llega a casa, descansa y tiene un estado de vigilia excelente y hace que tu cuerpo repose 100%. Es importante lo que menciona usted porque ciertamente a veces cuando viene la temporada de exámenes y así, padres de familia le dicen a sus hijos, oye, ya no vayas a entrenar, ya no salgas porque tienes que concentrarte en tus exámenes. Esto no es recomendable, ¿verdad? Claro que no, yo no apoyo para nada eso. Al contrario, debes de mantener más tu disciplina. Cuando tú vas a estudiar, debes de tener un momento de recreación. Si tú estás, por ejemplo, voy a llegar a la casa, voy a comer y voy a estudiar toda la tarde. Claro que no, tu cuerpo se cansa, tu mente te atosiga, empiezas a procrastinar también, te volteas, porque por eso dicen, ¿no?, que cuando estás estudiando es más importante ver la ventana que otra cosa. Uh-huh. Tu cuerpo se fatiga y es importante despejar tu mente, oxigenar tu cerebro, respirar, si no puedes salir a hacer una actividad física o ir al gimnasio por pandemia, en tu casa con los ejercicios que nos acaban de mostrar hace rato son excelentes y por ejemplo hacer ejercicios de respiración también para relajarte, para estar bien. Entonces sí es importante tener una actividad y no rezagarla cuando estás en esas épocas. En el Centro de Fomento del Deporte se cuenta con 26 disciplinas a la cual cada uno de ustedes estudiantes universitarios pueden ser partícipes. También influye, psicóloga, en la personalidad al evitar lo que es el estrés, la ansiedad, la depresión, porque como jóvenes universitarios pues sabemos lo importante que es cada momento de estudio, ¿no?, de evaluación, y a veces como que nos sentimos nerviosos, pero el deporte en sí nos ayuda a liberarnos, a poder estar tranquilos, a que nuestro cerebro se oxigene. ¿Qué otras recomendaciones podría darle a los estudiantes universitarios para que ellos pues se animen, si en este semestre tal vez no logran inscribirse, pues se inscriban el próximo semestre a uno de los talleres deportivos que ofrece nuestra universidad? Sí, la verdad que yo los invito a no dejar pasar estas actividades. A veces uno dice, no, pues voy a entrar a la universidad y con todas mis materias y al último voy dejando esas clases porque solo son requisitos. No, la universidad te lo ofrece por lo mismo, porque hace un estudio y se ha comprobado que el ser humano, y más el universitario, pues debe llevar estas actividades. Entonces, no lo dejen pasar. Existe algo muy importante que son las neuronas espejos. Entonces, ajá, si tú eres esa persona con chispa, con alegría, que hace ejercicio, tú contagias a los demás, tú eres ese espejo. Entonces, si tú eres ese chico que hace ejercicio, que le gusta estar feliz, se siente contento, se siente feliz, jala a tus amigos y dices, bueno, vamos a hacer ejercicio. Juntos, ¿no? Juntos, claro. Nos decidimos por un deporte, voleibol y ya, el exacto, equipo compite. Sí, la UJA tiene muchas actividades, si no mal recuerdo, está voleibol, está fútbol, está el gimnasio, está aerobics, entonces está padrísimo. Tú elige la actividad que tú quieras, con la que más te sientas mejor, el caso es que tú hagas una actividad y contagies esa neurona espejo para los demás. Y si tú te sientes apático y dices, ay, no, es que no me va a dar tiempo o no tengo ganas, pues con una actividad poquito a poquito, acompaña a tus amigos y vas a ver que te vas a contagiar. Incluso, psicóloga, podría ser una salida para los vicios, el deporte. Sí, exactamente. En la universidad hay ciertos casos, o los estudiantes, y más en Estados Unidos, que para resaltar mejor en la escuela toman drogas y eso se va haciendo un vicio, o el alcohol. Entonces, según dicen, no, para desestresarme voy a tomar una cervecita, y de ahí se va haciendo un fin de semana, de ahí entre semana, de ahí todos los días, y para muchas veces se hace como que para convivir o sobresalir. No, es más importante que sea un sobresaliente positivo, de que digan, no, pues hago ejercicio, salgo con mis amigos, un cafecito, y eso te va a ayudar mucho más a tu vida y no estancarte. Te hace mejor persona en todos los aspectos. Exactamente. Te digo, todo, el ejercicio te hace ser una persona feliz, es una persona organizada, disciplinada, y ¿quién no quiere ser exitoso? Entonces, el éxito no se mide en el dinero o en lo material, sino tú como persona, cómo ves las cosas, y si tú eres muy proactivo en eso, vas a sobresalir donde sea.
Excelente, psicóloga. Muchísimas gracias por esta información que nos ha brindado en este día, pues la psicóloga Shirley Azaret Gallegos Javier, con la cual podemos comprender esta gran importancia del deporte en la vida de un estudiante universitario y los factores que influyen para el logro de un buen rendimiento académico. Muchas gracias. A ti, muchas gracias y excelente día. Al regresar de nuestra segunda pausa promocional, la maestra Virginia Yáñez Figueroa continuará mostrándonos rutinas de ejercicios prácticos de realizar en casa. Ya regresamos. Nuestro cuerpo ha sido diseñado para moverse, pero cada vez estamos más tiempo inactivos a nivel muscular por los nuevos modelos de vida, ligados a las comodidades tecnológicas, las cuales nos conducen a actividades con menos movimiento. Debemos aprovechar cualquier oportunidad para estar activos, usar las escaleras en lugar del elevador, para salir a lugares cercanos, usar la bicicleta en lugar del automóvil o incluso caminar, entre otras actividades. Es momento de continuar ejercitándonos desde casa con la participación de la maestra Virginia Yáñez Figueroa y las alumnas Michelle del Carmen y Mildred del Centro de Fomento al Deporte UJAT. Vamos con usted, maestra. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos de vuelta en el estudio. Ahorita vamos a trabajar una rutina para un poquito más enfocada a quema de grasa. Esta rutina se llama intermitencias. ¿Qué consiste en las rutinas de intermitencias? Que en poquito tiempo vas a lograr la quema de calorías como si trabajaras una hora. Solamente con 10 minutos vas a subir tu intensidad a 90 y vas a bajar tu intensidad a 50 o 60%. Esto nos ayuda a obtener una mayor quema de grasas. Nos van a apoyar igual nuestras compañeritas Michelle y Mildred. Entonces vamos a empezar con 10 minutos de intermitencia. Allá en casita vamos a activarnos. Por favor, colóquense en un espacio. No necesitan un espacio grande, puede ser un espacio pequeño. Vamos a empezar con un pequeño calentamiento. Estiramos piernas, eso es. Estiramos brazos arriba. Y vamos a empezar con pequeños saltos, con piernas juntas. Es importante que los pies todo el tiempo estén juntos. Inhalo y exhalo. Vamos a llevarlos de 30 segundos, ¿sí? 30 segundos saltando. Inhala y exhala. Inhalo, exhalo. Muy bien. Y 30 segundos me quedo abajo estirando espalda. Eso es. Estamos calentando. Inhalo, exhalo. Muy bien. 10 segundos más. Lo vamos a hacer solo de 30 segundos. Para los que son un poquito más intermedios principiantes, si ya eres más avanzado, le puedes subir la intensidad a un minuto de cada ejercicio. Vamos arriba, vamos con pequeños saltos, talón glúteo, las manos atrás de los glúteos, eso es. Para cuando son intermedios avanzados, si eres más principiante, lo puedes hacer sin saltos, nada más subir y flexionar. Muy bien, son 30 segundos. Inhala, exhala. Eso es. 10 segundos más. Mantengo la respiración, es muy importante. Inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Esto nos ayuda a aguantar un poquito más la rutina y a no cansarnos o fatigar tanto el músculo. Lo combinamos con sentadilla estática a 90 grados. Piernas separadas a la altura de los hombros. Muy bien, pueden ver ahí en casita. Siempre es importante que no rebasen la altura de su rodilla, nunca rebase la distancia de la punta de su zapato para no lesionarnos la rodilla. Muy bien, espalda recta, inhala y exhala. Esto nos ayuda a trabajar lo que es la pierna y el glúteo, más sin embargo nos ayuda a recuperarnos de la intensidad que llevamos en los primeros 30 segundos. Aquí nos recuperamos, inhalo y exhalo.
Muy bien. Vamos arriba. Paso yogi, 30 segundos. Subimos la intensidad otra vez a 80-90% de su capacidad. Dependiendo la capacidad, la condición física de cada uno. Eso es. Si eres un poquito más avanzado, puedes subir un poquito más las piernas. Si no, las subes un poquito menos, las bajas. Eso es. Vamos, 30 segundos. 10 más. Inhala y exhala. Recuerda todo el tiempo inhalar por tu nariz, exhalar por tu boca. Muy bien. Combinamos estático, paso yogi. Perdón, estático, sentadilla, sumo. Separo piernas un poquito más abierta de la altura de los hombros. Eso es. Abro un poquito más las rodillas. Abre más tus rodillas. Ahí, abre rodilla. Eso. Es importante que abramos el ángulo de las rodillas para no lastimarnos. Aquí nos enfocamos un poquito más a lo que son los glúteos, cuádriceps, aductores, que es la parte interna de la pierna. La espalda se fortalece también, el abdomen. Muy bien, son 30 segundos. Inhala y exhala. Y en casita, si lo ves muy cansado, no bajas tanto, bajas un poquito menos. Muy bien. Cambio, vamos ahora con plancha, brazos estirados, alternadas. Muy bien. Uno, uno. Es importante que controlemos el movimiento de la cadera, mantengan su abdomen contraído, su espalda recta, cada uno a su capacidad. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Muy bien. 30 segundos, vamos, cuatro más. Vamos arriba, vamos con uno de alta intensidad, abriendo y cerrando con paz. Vamos, jumping jack, abre y cierra. Muy bien, 30 segundos. Inhala por tu nariz, exhala por tu boca. Eso es. Cambio, vamos abajo, me quedo en plancha, plancha estática apoyando codos, 30 segundos. Es importante ahí en casita que se fijen al momento de hacer la plancha, no deben de levantar mucho los glúteos, tratar de que nuestro cuerpo quede totalmente recto, como si formaran una tablita. El abdomen contraído, inhalar por nuestra nariz, exhalar por nuestra boca, todo el tiempo el abdomen apretado. Inhala y exhala, muy bien. Eso es. Cambiamos, lo combinamos ahí mismo, acostadas boca abajo. Vamos a hacer dorsales o hiperextensiones. Inhala y exhala. Hacemos 30 igual, inhalo y exhalo. Es importante que al momento de subir contraigas el músculo. Trabajas la espalda, los glúteos, también trabajas la pantorrilla, inhala y exhala. Eso es. 30 segundos. Cambio, vamos arriba. Sentadilla, salto de rana. Hacemos 30 segundos igual. Va. Inhala, exhala. Eso. Inhala, exhala. Si en casita eres más principiante, haces los ejercicios sin saltar. Solamente haces tu repetición de sentadilla, inhala y exhala. Ocho más. Muy bien. Me quedo 30 segundos, sentadilla sumo. Estático, va, contraigo, apretamos glúteos, la espalda recta, es muy importante la respiración, inhala por tu nariz, exhala por tu boca. A
aquí vemos a Michelle y a Mitre muy, muy tranquilas porque ellas son parte de la selección de la UJAR, pues tienen un poquito más de capacidad, tienen más intensidad, más rendimiento. Son atletas de alto rendimiento. Cambiamos, vamos acostadas, boca arriba. Estático para abdomen. La mirada hacia el ombligo, levanto piernas. Aquí Michelle lo va a hacer un poquito más principiante, coloca las manos debajo de los glúteos, ahí. Y Mildred lo va a hacer más avanzada, puedes estirar brazos. Eso, esto es más avanzado y más principiante, 30 segundos apretando el abdomen. Inhala y exhala. Muy bien. Bien. Cambio, hacemos push-up o lagartijas, como mejor son conocidas. Mildred lo va a hacer más principiante, con rodillas apoyadas, y Michelle más avanzado, con piernas extendidas. Es importante la respiración, cuando inhalo voy hacia abajo y cuando exhalo subo. Inhala y exhala, muy bien. Todo el tiempo el abdomen debe de estar apretado, la espalda recta, contraída. Eso es. Cambio, me quedo plancha, 30 segundos con los codos apoyados. Estático. Aprieta el abdomen, eso es. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Eso es. 10 segundos más. Si eres un poco más avanzado, le vas subiendo. La primera semana puedes trabajar 10 minutos de intermitencia de 30 segundos cada uno. La siguiente semana le vas subiendo a 40 segundos hasta llegar a un minuto. Vamos arriba, eso es. Hacemos desplantes hacia atrás, alternado, uno y uno. Uno, uno. Aquí puedo colocar las manos al frente, me puedo agarrar de la cintura o las manos en el cuello, como ustedes se sientan más cómodos. Inhala y exhala. Importante mencionar que cada que realizas, tu rodilla nunca rebasa la punta del zapato, siempre va hacia atrás. De esta manera fortalecemos y protegemos nuestras articulaciones. Inhala y exhala, eso es, inhala y exhala. Me quedo 30 segundos estático a un lado, eso es. Ahí 30 segundos, aprieto, trabajo glúteos, espalda recta, muy bien. Inhala y exhala para recuperarte. Lado contrario. Muy bien. Vamos acostadas, boca arriba. Vamos a trabajar un poquito la parte del abdomen. Hacemos crunch encontrados. Inhalo y exhalo. Muy bien. Y descanso. Eso es todo. Volvemos con Berito al estudio. Espero les haya gustado la rutina de intermitencias. Nos vemos en un momento. Gracias, maestra. Excelentes rutinas que nos ayudan a mantenernos activos y en forma, por supuesto. Recuerden, estamos en Actívate desde casa, desde el canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre. Puedes sintonizarnos en el canal 35 del sistema de cable local y en www.ujat.tv. Posterior al programa pueden consultar este contenido en YouTube, en donde nos encuentras como TV UJAT. Quédese con nosotros para seguir activándonos. Ya regresamos. Estamos de regreso en Actívate desde casa en vivo, el espacio deportivo que la UJAT ha hecho posible para que te actives físicamente desde la comodidad de tu hogar. La maestra Virginia y las alumnas Michelle y Mildred del Centro de Fomento al Deporte concluirán con la actividad física de este día para tener una rutina de ejercicios completa. Adelante, maestra.
¿Qué tal? Muchas gracias, Berito. Pues continuando con la rutina del día de hoy, ya trabajamos en el primer bloque ejercicios para trabajar en casa, en oficina, que sean un poquito más tranquilos. Y en el segundo bloque nos enfocamos a rutina de intermitencias. Vamos a terminar con los estiramientos. ¿Qué tan importantes son los estiramientos? Muchas veces, por la premura del tiempo, terminas tu entrenamiento y ya te vas a casa y olvidas estirar. No debemos de hacer esto, es muy importante realizar estiramientos, por lo menos 10 minutos debemos de realizar de estiramientos. Vamos a empezar con estiramientos básicos, individuales y a su vez trabajarlos en pareja para cuando son un poquito más avanzados y queremos lograr un poquito más de flexibilidad. Esto nos ayuda a evitar lesiones, a tener el músculo mejor relajado y sobre todo tener mejores resultados y rendimiento en nuestras actividades diarias. Vamos con Michelle y con Mildred a que nos apoyen. Vamos a empezar con un pequeño calentamiento de los estiramientos. Así con las piernas estiradas, vamos a empezar tocando talón y regreso estiro. Vamos a hacer 8 repeticiones. Inhala y exhala. Inhala y exhala. También tenemos que hacer un previo calentamiento para estirar, porque le vas a avisar al cuerpo que vas a esforzarlo un poquito para estirar estos ligamentos. Inhalo. Exhalo, me quedo abajo 8 segundos, eso es, tratando de tocar la punta de mi zapato hasta donde alcancen a bajar. Esto depende de la flexibilidad de cada uno. Si se dan cuenta, Mildred tiene un poquito más de flexibilidad en la espalda, alcanza a bajar más que Michelle, eso es. Cambiamos, vamos ahora con escuadra al frente, eso es, tocamos punta y estiro brazos, hacemos 8, baja y estira, 8, eso es, me quedo abajo 8 segundos, muy bien, lado contrario, lo mismo, hacemos escuadra al frente. 8, hacemos inhalando y exhalando, estiro, regreso. Cada vez que vamos estirando, vamos tratando de esforzar un poquito más el músculo. Eso es, inhala y exhala. Quédate abajo, 8 segundos. Muy bien. Cambiamos, hacemos escuadra atrás. Bien. Igual estiro punta, regreso, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, muy bien. Me quedo abajo 8 segundos, recuerda la respiración, inhala y exhala, inhala por tu nariz, exhala por tu boca. Es muy importante todo el tiempo mantener nuestra respiración, nos ayuda a tomar aire puro y a liberar toxinas. Muy bien, lado contrario, eso es. Me quedo abajo, 8 segundos, inhala y exhala. Bien. Cambiamos, ahora vamos a abrir el ángulo o el compás, piernas separadas. Vamos a trabajarlo alternado. Voy a estirar hacia mi derecha, regreso al centro y voy a la izquierda. Eso es, uno y uno. Derecha, regreso al centro y estiro izquierda. Muy bien. Dos más, me quedo 8 segundos estirando lado derecho y luego voy a cambiar a estirar lado izquierdo también, eso es. De esa manera estiramos los ligamentos de nuestras piernas y también estiramos todo lo que es la parte de la espalda, dorsal, lumbar y hombros. Ahí mismo con el ángulo en compás voy ahora a estirar al frente. Me quedo abajo 8 segundos hasta donde alcance a bajar solitos. Solitos primero lo hacemos, eso es, 8 segundos. Pueden estirar ya sea las manos al frente o hacia los lados, como lo está haciendo Michelle. De esa manera nos ayudamos a abrir un poquito más. Cambiamos, ahora vamos sentados en mariposa, eso es. Talones juntos, hacemos 8 inhalaciones, inhala y exhala. Inhala y exhala, eso es.
Ahora sí, lo vamos a trabajar en pareja, un poquito más intenso. Allá en casita nos puede ayudar un sobrino, papá, mamá, un hermano, no sé. Vamos a ayudar, vamos a empezar con Mildred. Michelle le va a empujar la espalda y a su vez le va a ayudar a bajar las piernas para que estire tanto la pierna como la espalda. Hasta donde Mildred le diga ahí, ahí la voy a dejar y le voy a contar 8 segundos. 1, 2, eso es. Es importante que no llevemos más allá de la capacidad de la persona que esté estirando, porque si no la podemos lesionar. Ahí mismo, con piernas estiradas al frente, igual le voy a empujar la espalda para que baje un poquito más. 8 segundos también. Aquí ya no es necesario que haga 8 repeticiones de inhalaciones porque ya las hizo individuales. Abrimos el ángulo del compás, piernas separadas. Eso es. Y lo mismo le voy a empujar espalda. Eso. Inhalo y exhalo. Muy bien. 4 más. Son 8 segundos. Eso es. Cambio. Ahora Michelle acostada boca arriba. Eso es. Le vamos a ayudar a estirar también la parte del femoral. Dejo una pierna abajo, la otra arriba. Eso es. Voy a ayudarle. De preferencia, colóquense así hacia un lado para que con la mano le ayuden a apoyar su cuádriceps en la parte de abajo para que no levante la pierna. Y la otra pierna debe de estar totalmente estirada. Inhala y exhala. 8 segundos ahí. Inhalo y exhalo. Muy bien. Lado contrario. Inhala y exhala. Eso es. Bien. Cambiamos. Acostada boca abajo, Michelle. Vamos a estirar ahora nuestra espalda lumbar. Eso es, le ayudamos levantando hasta donde alcancen a levantar. Hay personas que tienen mucha flexibilidad, estamos viendo que Michelle tiene mucho flex, pero hay personas que no tienen tanto. Entonces, hasta donde la persona nos diga ahí, ahí le dejamos 8 segundos y que estire. Muy bien. Vamos abajo. Cambiamos. Eso es, cada una nos colocamos de rodillas, cada una en su espacio. Separamos piernas a la altura de los hombros, la espalda recta. Vamos a hacer estiramiento de lumbar. Cuando inhalo, elevo la espalda y cuando exhalo, arqueo. Inhalo y exhalo. Los brazos estirados, Mildred. Eso. Inhala, exhala. Hacemos 4. Inhala y exhala. Este ejercicio, aparte de estirar nuestra espalda, también nos ayuda mucho cuando padecemos de dolores de lumbalgia o de espalda baja. Entonces, nos ayuda muchísimo. Es recomendable que lo hagan en casita de 2 series de 8 repeticiones cada uno. Si pueden hacerlo un día sí, un día no, estaría excelente para esas personas que padecen de dolores de espalda. Muy bien. Cambiamos. Vamos a hacer ahora puesta al sol. Coloco arriba. Separo piernas, así como estaban encontradas, a como estaban ahorita, eso es. Voy abajo formando un ángulo con mi cuerpo, eso es. Ahí como si tratara de formar un triángulo, las manos un poquito más al frente, ahí. Y regreso, pero me quedo abajo donde estiro, me quedo ahí 8 segundos. La mirada hacia arriba para que estire mi espalda, eso es. Estiro la espalda, ahí. Trato de pegar la pelvis en el piso, ahí 8 segundos, eso es, cambio, regreso a formar el triángulo, ahí me quedo formando el triángulo con mi cuerpo, de esta manera también estiro lo que es el femoral y la espalda. Es importante que no levanten talones, que todo el tiempo esté apoyada la planta del pie y totalmente la palma de las manos. Otra vez voy al frente y me quedo 8 segundos, eso es. Eso es. Una vez más, me quedo en triángulo. Este ejercicio, de igual manera que el anterior, nos ayuda muchísimo a fortalecer nuestra espalda y nuestro lumbar.
voy al frente y elevo la mirada, eso es, me quedo 8 segundos ahí, inhala, exhala, cambiamos, acostados boca arriba, eso es, y hacemos balancín, nos tomamos del femoral, eso es, abajo y elevo, con ese ejercicio terminamos, 8 repeticiones, inhala y exhala. Igual este ejercicio nos ayuda mucho a relajar nuestra espalda, eso es, a fortalecerla, eliminar esos dolores de lumbares. Inhala y exhala. Podemos hacer allá en casita de estos ejercicios 2 series de 8 repeticiones cada uno. Muy bien, es muy importante que no dejen de estirar cada que realicen una actividad física, por favor, así sea muy mínima la actividad física. Ustedes tienen que realizar sus pequeños estiramientos para evitar lesiones, tener más flexibilidad, mejor rendimiento y sobre todo estar en armonía con nuestro cuerpo y nuestra mente. Gracias, volvemos contigo, Berito. Gracias, maestra. La actividad física ha demostrado ser un factor de prevención de enfermedades, constituyendo así un elemento esencial para mantener la calidad de vida de las personas a lo largo de los años. Agradecemos a la maestra Virginia Yáñez Figueroa y a las alumnas Michelle del Carmen y Mildred Rodríguez Domínguez del Centro de Fomento al Deporte su participación activa y eficaz en este día. Pueden consultar este contenido en YouTube, en donde nos encuentran como TV UJAT. En la próxima emisión de Actívate desde Casa, continuaremos abordando el tema influencia del deporte en la personalidad de un estudiante. También les estaremos presentando por parte de los maestros del Centro de Fomento al Deporte UJAT ejercicios para fortalecer el hábito de una activación física adecuada en las actividades diarias. Por esta ocasión me despido, soy Verónica López Arellanos, esto fue Actívate desde Casa. ¡Gracias!